Hello, hello, good evening. Good evening. Hello, Mr. Roberto. Hello, hello, everybody. Hello, Bien. teacher. How are Hello, you? I'm Teacher. doing great. Estamos bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? I'm Very fine, thank good. you. Not bad. Excellent, not bad. Okay, that's fine. Thank you, thank you. Qué bien, ¿qué tal su día? Excellent. Excelente, thank you. Interesting. Interesting. Movidito. Ah, movidito. Pues, trabajo, me imagino, Miss Nancy. Sí, trabajo y con mis hijas. Ah, ok. Ya es un doble trabajo ahí, ¿verdad? Estar atendiendo a sus bebés. Comprendo, comprendo. Bien, bien, bien. Y Mr. Tobar, ¿qué nos cuenta? ¿Qué tal, Mr.? Mr. Luis Tobar. Hola, hola. Hello, hello. ¿Qué tal, mister? ¿Cómo está? Bastante bien. Un poquito de Bastante, dolor de bastante. cabeza, Híjole. pero con ganas de aprender. Ah, ya va a ver que el inglés es la solución a todo. ¿Qué ya se la va a quitar, hombre? Ya va a ver. Estoy convencido. Excelente, excelente. Pero qué bien. Muchas gracias por el esfuerzo de estar acá en la sesión. Muchas gracias. Vemos que más personas se están incorporando. Eso es muy bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Mr. Carlos Regalado, ¿qué tal, mister? Bien, por aquí. Excelente, Teacher. excelente. ¿Qué tal su día, Good mister? evening. Excelente. Ajá, Reposadito, ¿cómo diga, está? no diga good afternoon. Acuérdense que ahí la gente dice good afternoon. No, ¿Sabe por qué? yo dije good evening. Sí, yo el que Good saluda a veces a evening, Gloria. everyone. Hello, 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 Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Todo bien aquí, Lee. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Excelente, excelente. Thank you for asking. Muchas gracias por preguntar. Pues todo bien, ya con las pilas puestas para compartir con ustedes un poco. Es que me alegro, Lee. Perfecto, perfecto, perfecto. Qué bien. Veo que más personas igual se están incorporando y eso es muy bueno. Muchas gracias por su puntualidad para estar acá en la sesión, pues desde el inicio de la jornada. Vamos a ver, cuéntenme, cuéntenme, ¿han seguido avanzando en la plataforma? Sí. Sí. Yes. Sí. Claro que yes, maestro. Yes, Ah, claro teacher. que yes. Claro que Pero desde luego que yes. tengo un Dígame, problemita ahorita con el cuénteme. 2.9. Ajá, cuénteme cuál es el problemita de este 2.9. Es que lo que pasa, si usted se fijó el día de ayer, pues la verdad es que las pronunciaciones me, o sea, no las pronunciaciones, sino que más que todo la memorización de los lugares donde se puede decir atrás, Ajá, adelante, las enfrente, abajo, preposiciones, ajá. ¿verdad? Ajá, las preposiciones. Entonces esas no me han quedado como que muy claritas. Entonces, para haber contestado el ejercicio del 2.9, me salieron prácticamente todas malitas. Entonces estoy en eso, pero tengo a una maestra que es de inglés y también me está ayudando. Entonces, después de la clase de hoy, voy a conectarme con ella para que me ayude. Híjole, pues está bueno, pero qué bien por el esfuerzo. Qué bien, qué Sí, bien, así qué que bien. me he atrasado un poquito, pero ya me voy a poner al día. Ya mañana creo yo que Excelente. estoy ya en la sesión 3. Perfecto, perfecto. Entonces, le animo siempre a seguir por ahí, siempre progresando. Vi qué bien que como usted lo menciona, pues también se está ayudando de otros recursos, que ese sería una persona conocida para que también le pueda asistir en este caso, ¿verdad? Nada más recordarles a todos, ¿verdad? De que la plataforma igual cuenta con diferentes, con múltiples intentos, así que si a la primera pues no nos ha salido de una forma correcta, pues, pues tenemos la oportunidad de volver a repetir el ejercicio y el objetivo de eso es que nosotros vayamos internalizando, ¿verdad? Porque cada proceso que nosotros hacemos, ¿verdad? Que uno diga, ay, lo voy a repetir otra vez. Hacer ese proceso nuevamente hace también que nosotros vayamos recordando el vocabulario y las estructuras necesarias, ¿verdad? Y eso pues nos aporta a nuestro proceso de aprendizaje. Así que, qué bien que pueda tener un recurso extra e igual a todos, ¿verdad? Les animo a seguir avanzando por ahí en la plataforma, que es el objetivo que tenemos por cumplir. Déjenme ver por acá. No sé si habrá alguna otra duda de algo técnico de la plataforma o algo que quisieran comentar. Podemos disponer de ciertos minutos a este momento, pues para atender ese tipo de inquietudes, si es que existiese.
Quizás no, ok, quizás no habrá, quizás en otra pasadita, díganme, en otra pasadita, teacher. Va, excelente, bien. Vamos a hacer algo, ahora por, pues ya por la tarde o hace unos minutos, les compartí por ahí cierta información que igualmente es de interés para todos, es información pues, que se va recopilando de su progreso en la plataforma. Nada más hacerles otra vez el comentario. Se los compartí en el grupo de WhatsApp. Yo espero que todos estén ya en el grupo. Recuérdese que para ser parte del grupo de WhatsApp solo tiene que revisar su correo informativo. Ahí usted encontrará un enlace que es para agregarse manualmente al grupo, ¿verdad? No es como en cualquier grupo que hacemos de amigos, dame tu número, yo te voy a agregar, ¿verdad? Y se hace manual el proceso que alguien lo va agregando a usted. En este caso, nosotros ya contamos con un enlace, el cual pues nos va a servir a nosotros para agregarnos. Usted solo le da clic al enlace y ya se incluye manualmente al curso, ¿verdad? Así que espero que todos estén por ahí ya y que sean parte, ¿verdad? De eso. Si no, les invito a que revise su correo informativo y ahí encontrará esa información, la cual les estoy comentando en este momento. Hacerles el comentario para ver si las personas ya están en esta sesión en vivo y si no, pues también por ahí su progreso, ¿verdad? Necesito la colaboración de Mr. Efraín Balmores Silvestre. No sé si estará conectado en este momento. Vemos por acá. Mr. Efraín. Quizás en este momento no. Vamos a ver con Iris Gabriela Vega Arias. Vamos por acá, si está conectada. Creería que no. Chequeamos la siguiente persona, Miss Patricia Marisela Arteaga. Hi. Hello, hello. No sé hello. Si recibió o revisó la plata, el grupo de WhatsApp con el mensaje que les envié hace unos minutos. No, ahorita me acabo de ingresar al, okay. al grupo. Perdón, es que de repente se desactivó. Estaba okay. Un montón de cosas y ahorita me acabo de ingresar. Ok, perfecto, perfecto. Perdón. Igualmente, pues aprovecho la oportunidad y les comento el mensaje que les compartí, ¿verdad? Recuérdese que su progreso es monitoreado, ¿verdad? Por nuestro equipo de administración para ver si existe algún problema, ya sea para acceso a la plataforma o cualquier tipo de problema que usted pueda presentar al completar esta misma. Dígame. Yo completé toda la lección, no sé cómo se llama, la primera parte. La sección. Ah, ok. Ajá, la sección 1. ¿Cuándo, disculpe la pregunta, cuándo es que completó esta información? Ahorita le acabo de terminar todas las tareas. Ah, ok. Es que sí, no había podido. Ok, sí, porque le comento porque ahora en la tarde se compartió el informe y aparecía que usted tenía cero progreso en la plataforma. Sí, es que la verdad que yo ahí expliqué que pues mis papás estaban con COVID y había estado súper ocupada, okay. Bueno, con ellos, ¿verdad? Sí, entonces comprendo. Hasta ahora, la verdad que había sido responsabilidad mía por la ocupada que había estado, pero ya ahorita hace como 2 minutos terminé. Vaya, perfecto, ¿verdad? Entonces, hacerle el comentario, ¿verdad? Y la invitación para poder avanzar en la plataforma. Sí. Porque es algo que se nos ha compartido, ¿verdad? De parte de administración y la solicitud también que se compartía o que yo les compartí es que para el día de mañana ya se tenga por lo menos la sección 1 y la sección 2 completas con nota mínima de un 80%. Así que, dígame. Perdón, teacher, y entonces ya tengo que completar la sección 2 también. Es correcto, la sección 2 para mañana ya debe estar completa y esa es la idea del curso. Que usted, yo pensé que la sección 2 sería para la segunda semana que comenzamos hoy, digamos. No, no sé si estuvo presente el primer día de nuestra sesión, Miss. Sí. Ajá. Entonces ahí yo les compartía que la primera semana, que eran los primeros 4 días, vamos a ver las primeras 2 secciones. De hecho, ahora es nuestra quinta sesión y comenzamos con la sección 3, con el contenido. Ah, ok. Igualmente, okay. Lo hago como repaso, ¿verdad? Para todos sí. Igual, porque puede que exista la duda. Recuérdese que usted debe avanzar antes que nosotros cubramos el contenido acá, ¿verdad? Sí. Es la mecánica que llevamos.
porque tal vez uno puede pensar, decir, hey, me voy a conectar, voy a esperar la clase y después voy a trabajar en la plataforma. En este caso se hace de forma diferente. Se trabaja en la plataforma y con el conocimiento que usted adquiera y después nosotros vamos a tener práctica, ¿verdad? Pero las prácticas en vivo, por cómo están organizadas, no refleja el proceso que usted debe tener en la plataforma. Usted debe avanzar lo más que pueda, ¿verdad? Igual este es el comentario que les hago en general. Si usted puede finalizar incluso la plataforma en una semana, dele. Como dicen, dele mecha, no hay problema, usted puede terminar la plataforma. Así que les animo a todos, ¿verdad? A seguir trabajando en la plataforma para ponernos al día con los contenidos, ¿verdad? Que se debe cubrir dentro de la misma. Igualmente, tengo por acá un reporte de Miss Teresa Jolivet Sánchez. No sé si estará conectada por acá. Veamos por acá. Bueno. Quizás no está conectada en este momento, ¿verdad? Pero igual, la invitación sería para las personas que mencioné, porque en las horas, por lo menos en la tarde, se me compartía en mí el informe que no tenían progreso, pero puede ser que eso ya haya cambiado, ¿verdad? Dado el caso de la compañera, igual pues aprovecho la oportunidad para hacer extensiva la invitación para ustedes que pues sigamos avanzando en la plataforma, ¿verdad? Eso nos va a ayudar en nuestro proceso de aprendizaje. Recuérdese, si usted me gana a mí en los contenidos, dele, no se preocupe, usted avance, 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 y después de las dudas que puedan surgir, pues ahí pues reforzamos nosotros con las sesiones en vivo, y esa es la dinámica que esperamos implementar, ¿verdad? Y que vayamos cumpliendo. Las disculpas del caso se escuchan por ahí, pero ahorita como que se vino un poquito la tormenta por acá, ¿verdad? Así que no vayan a creer que estoy por ahí haciendo otras cosas, no, que la lluvia. Así que es la disculpa del caso, ¿verdad? Ahí sí ya. Mándenos un poquito de lluvia entonces, teacher. ¿No está lloviendo por allá? No. Está cálido. Está cálido. Calor. Gran calor que está haciendo. Acá estuvo caliente todo el día y creo que quizás a consecuencia de ese gran calor y esa acumulación, hasta ahorita está comenzando a llover, pero ojalá que refresque, ¿verdad? Que no sea de esa lluvia que cae un ratito y más alborota el calor, como uno dice, así no termina más fregado uno. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a ver, iniciamos ya con los contenidos y así pues ponemos un poco en práctica lo que usted igualmente ya reforzó en la plataforma. Veamos por acá. Ajustar por aquí mi diapositiva. Bien, bien, bien. ¿Logran visualizar la diapositiva ahora ya proyectada? Sí. Ok, perfecto. Sí. Thank you, thank you, thank you. Thank you for the confirmation. Perfect, perfect. Ok. People, welcome everybody for today's video conference. Today we have session number 5 for the beginner module number 1. For today, we begin on section number 3. Right, as I mentioned before, section number 3, and the topic we're going to cover is about negative statements and yes, no questions with B. That is the content that we cover for today. ¿Verdad? Sean bienvenidos. Este día tenemos la sesión número 5 y vamos a cubrir contenido, por lo menos en la sesión en vivo, de la sección 3, ¿verdad? Como les comentaba, se espera que usted ya haya completado sesión 1, sección 2 y que la 3 esté por finalizarla, por lo menos, ¿verdad? Ese es el objetivo. En esta oportunidad vamos a ver información de oraciones negativas, que serían los negative statements. E igualmente vamos a ver yes, no questions con el verbo to be. Ese es el contenido de la sección 3. Let's get started. Vamos a iniciar por acá. We're going to begin with a short game at this moment. And I explain what we do. I am going to send someone in the chat a vocabulary word about a country. And I need your collaboration to read, not to read, to spell, right? To spell the country. The rest of the classmates, you listen and try to copy the vocabulary word. When you know the word, you can say the name of the country. Okay? Vamos a hacer una práctica.
vamos a revisar información de países, ¿verdad? Eso es parte de la sección 3 que usted ya revisó en su plataforma. Y lo vamos a hacer, vamos a poner también en juego la habilidad de deletrear. Por la opción de mensajería que tenemos en la plataforma que estamos utilizando, le voy a escribir a una persona y le voy a escribir el nombre del país. Si usted es el suertudo que recibe el chat, necesito que usted me colabore para poder deletrearlo. No me le vaya a decir el nombre del compañero. Si usted lo recibe y digamos me dice, ah, Argentina, ya los compañeros ya van a saber cuál es, ¿verdad? Sino que vamos a trabajar y usted me lo va a deletrear, ¿verdad? Esa es la idea. Así que ponemos en práctica la información de tanto la persona que lo recibe, deletrearlo, y los demás, pues nosotros lo podemos copiar por ahí y vamos a ir descubriendo qué país es. En estos momentos le escribí a Mr. Roberto Barahona. ¿Me confirma si recibió el mensaje, Mr. Roberto? ¿A WhatsApp? No, se lo mandé acá por cómo se llama. Ok, permítame. Permítame. Yes. Ok, perfecto. Vaya, Mr. Roberto, no me le vaya a decir el país a sus compañeros. Necesito que lo deletremos. Los demás, escuchamos y copiamos el país. Ok, Mr. Roberto, puede iniciar. Thank you. Ok. I repeat one more time. Thank you. That's right. Okay. INDIA. Thank you. One more time. Lo vamos a decir una vez más. Este país solo tiene 5 letras, ¿verdad? One more time, Mr. Roberto. Thank you so much. Okay. INDIA. Thank you, thank you. What is the country, people? India. India. Thank you. That's correct. That's correct. Perfect, perfect. We have the first country, India. Thank you so much. Let's go on the next one. La siguiente persona que me va a participar deletreando el país sería Nancy Rodríguez. Le mandé un mensaje directo en la aplicación de chat que tenemos en la plataforma. Me confirma si recibió la información, Nancy. Hello, Miss Nancy. Yes, teacher. Okay, perfect, perfect. I need your collaboration to spell it. This, let me see. Déjeme ver algo. 2, 4, let's see. 9 letters for this one. Este país tiene 9 letras, así que mentalícese que va a escuchar 9 letras y Mr. Nancy tiene ahí la pequeña responsabilidad de deletrear 9 letras, de decir las 9 letras. Okay. Nancy, thank you so much. Que me puso, está facilita. All right, thank you. Vamos, Miss Nancy, okay. Se puede. Let's do it. Okay. INDIA. Indonesia. Indonesia. Thank you. Perfect, perfect. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Checking on pronunciation is Indonesia. 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 Yes, that's correct. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. And what is the pronounce of India? India is India. In that case, it doesn't change too much, right? It's almost the same. India, India. That is the pronunciation. Indonesia. Indonesia. That's correct. Thank you. Thanks. Mm-hmm. Sorry. Okay, let's see. The next message goes to, let me see, to Miss Elba. Vamos a ver por acá. Miss Elba Carolina, por ahí le mandé un mensaje dentro de la aplicación. Me confirma si lo recibió. Y si lo recibió, pues procedemos a deletrearlo. Sí, lo recibí. Ok, perfecto. Miss Elba está más que lista, ok. Everybody, let's listen and copy. Thank you so much. M
M-E-X-I-Z-O. Mexico. Mexico. De taco. De taco, right? De taco country. Yes, correct. Thank you. Right? Thank you so much. In this case, you say Mexico, right? Mexico. Talking about pronunciation. Thank you. Thank you so much. Let's continue. Let me choose other person here, random. Let's see. And the next one. The next message goes to Miss Susana Veronica. Miss Susana, check the messages, please. Teacher, perdón, tengo problemas con el audio. En este momento le logramos escuchar. No sé si podemos participar. Sí, ahorita, permítame. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Thank you so much. K-O-R-E-A. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Korea. 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 Thank you so much. Korea. Correct. In that case, for pronunciation, Korea. Korea. Exactly. Thank you. Thank you so much. Perfect. Korea. That's okay. Korea. Let me see other person to help me on this practice. And the next message goes to Mr. Angel. Angel, you received the message, and I need your collaboration to spell this country, please. Okay, teacher. Thank you. We'll see. B R A C I R. R. Let's see. L. Sorry. Brazil. 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 Thank you so much. Perfect. Perfect. It was correct, right? B R A Z I L. Brazil, right? The samba. Samba, samba, samba. Thank you. Thank you so much. And the final country goes to Julio Cesar. Julio Cesar Brizuela. Hello, hello, Mr. Julio Cesar. Hello. Okay, perfect. I need your collaboration, please. Did you receive the message? No sé si recibió el mensaje dentro de la plataforma. Yes. Okay. C A N A C A N. One more time, Julio Cesar, if possible. Una vez más, Mr. Julio. C A. Yes. C A N A D A. Okay. Canada. Thank you so much. Canada. Right. The spelling C-A-N-A-D-A, right? Nos vamos todos con A-A-A, right? Exacto. Right. Thank you. Let's do a quick practice. Hagamos una práctica. ¿Cómo se dice Canadá? Canadá. El énfasis va al inicio. Canadá. En español decimos Canadá. Canadá. Al final lleva la fuerza de voz en español. En inglés cambia. Va al inicio. Canadá. Al inicio. Canadá. Let's do a practice. Hagamos una práctica rapidito. Repeat after me, please. India. 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 Indonesia. 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 Mexico. 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 Korea. 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 Brazil. 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 Canada. 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 Thank you. Thank you so much. Perfect. 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 Well done. Thank you. Thank you. Now, let's continue with some practice. This is information that I know that you know. Esa es información que yo sé que usted ya conoce y que ha revisado en su plataforma. In this case, we have negative statements with the verb be. Recuerde, cuando nos mencionamos statements, quiere decir oraciones, ¿verdad? A eso nos referimos con negative statements. As in this part,
check on my sentence. Tengo una primera oración utilizando el verbo to be, ¿verdad? Y dice, I am from San Salvador. What is the negative sentence for this? If you want to create the negative version, what is the negative? I am not from San Salvador. Perfect, perfect. I am not from San Salvador. In this case, check on the location for the negative part. I am not, right? That is the correct position for the negative part. Check on the next one. You are happy, negative sentence. You are not happy. Thank you so much. You are not happy, right? Or you aren't. That is other possibility, and that is correct. Or you are unhappy. You aren't happy. Cualquiera pudiera ser posible, ¿verdad? Déjeme por acá. Yo les puse nada más la forma completa para que notáramos dónde va la posición de la negación, ¿verdad? Pero usted, si quiere, puede decir, contractar el pronombre con el verbo to be y después la negación. You're not. Ajá. O si usted gusta, puede mejor hacer la contracción en el verbo to be y la negación, que es otra posibilidad, ¿verdad? You aren't. Cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Nada más, no me vaya a duplicar la información. ¿A qué me refiero con esto? Que usted me vaya a poner, digamos, me dice you're, y de aquí me ponga aren't, por darle un ejemplo, ¿verdad? Que me haga contracción del verbo to be, después me ponga el aren't, ¿verdad? Okay. O que me vaya a hacer otra combinación, que me ponga you aren't y después me ponga el not como un extra, ¿verdad? Nada más prestarle atención, que sería la versión 1 que tenemos, you're not, o la otra, you aren't, ¿verdad? Las otras que yo le escribí al final no serían correctas, ¿verdad? Se las comento porque puede ocurrir y de repente teacher dice, ¿será que lo puedo contratar y ponerlo otra vez? No duplicamos esa información, ¿okay? Teacher, pero para la clase no se puede decir you are unhappy. Sí se pudiera decir, por ahí cambiamos el sentido del adjetivo, pero sí pudiera ser. La oración quedaría, el contexto cambia, pero estamos dando la misma idea, oración afirmativa con un adjetivo negativo, pero se mantiene la idea, pero solo es jugar con el idioma en ese punto. Thank you. Bueno, escuché una señorita que quería participar. No sé si es. No, yo. Dígame, cuénteme. Aira, sí, dígame. Yo quiero, la primera contracción fue con la persona, con el sujeto, y la segunda con el verbo, o al revés. Sí, la primera se puede hacer con el sujeto y el verbo to be, que sería you're, y después ponemos la negación. You're not. Y la otra sería dejando el pronombre solito, y hacemos una contracción entre el verbo to be y la negación, que sería la palabra not. Vea el cambio que ocurre por ahí. Podemos decir sí, you are not, o así en el cambio, ¿verdad? La posible contracción. Gracias. Ok, un gusto. Ok, let's continue. Chequeamos la demás información. If I have the sentence, let me see, déjeme ver por acá. He is my friend. Negative sentence. He is not my friend. Thank you. Yo se los estoy dando en forma completa. Y si quisiéramos hacer la forma contractada. He isn't my friend. He's not my friend. Podemos aquí hacer lo mismo, ¿verdad? Hacer el mismo proceso. Yo puedo decir he isn't, ¿verdad? O puedo decir he's not. Lo mismo ocurre. Usted puede hacer la contracción donde usted desee. Teacher, dígame. ¿Cómo pronuncia la primera? He's not. La primera que tengo acá, o sea, he isn't. Sí, la contracción. He isn't. El que tengo acá con número uno, déjeme ver por acá, sería he isn't. El número dos que tengo por acá, solo lo mencionamos, he's not. He's not. Uh-huh. Isn't, exacto. Isn't sería. Okay. Okay.
Okay, perfect, 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 perfect. Thank you. Double check on this, ¿verdad? ¿Es posible hacer ese tipo de combinaciones? Y es permitido que nosotros las podamos hacer si es que necesitamos. Check on the next one. Veamos la siguiente. She is my sister. Negative sentence? Negative sentence. She is not my sister. She is not my sister. My sister. And contractions? ¿Cómo quedarían las contracciones? She is my sister. She is not my sister. She is not. Exactly. Thank you. She is not my sister. She is not or she isn't. The two alternatives are correct. Thank you. Yeah, she isn't. It's possible. Thank you. Check on this one. It is a dog. Negative sentence? It isn't a dog. It is a dog. Thank you. Or it's not a dog. It's not a dog. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Y si ven este caso, pues no, podemos hacer diferentes combinaciones casi similar a las combinaciones que hicimos con he, ¿verdad? Porque comparten el verbo is. Entonces, las podemos hacer de tal forma. No habría problema. Check on the next one. We are tired. Estamos cansados. Negative sentence. We are not tired. We are not tired. Exactly. Exactly. Thank you so much. We are not tired. And contractions. It's possible to go. Like we this, are in, right? We exactly. aren't tired. Thank you so much. That's correct. We aren't, or we're not. We're not. Se lo pongo en mayúscula ahí solo para que se lo visualice. Mayúscula, ¿verdad? We aren't or we're not. The two alternatives are okay in this part, right? There is no problem on this information. Thank you, thank you. Let's move on with the next one. Veamos la siguiente. Una consulta. Dígame, dígame. En las contracciones solo sería we are not o tendríamos que decir completo we aren't o we are, o sea, no sé si tendríamos que agregar el not tired al final o solo con decir we aren't. No, en este caso yo si quisiéramos dar una idea completa, sí necesitamos poner el tire. Yo no lo copié por cuestión de solo enfocar la contracción tal cual. Pero si usted quiere dar una idea completa, sí necesitamos un complemento, porque ahí solo lo que yo les he digitado por ahí, solo tenemos sujeto y verbo. Nos hace falta un complemento, ¿verdad? Es como que diga, nosotros no. Ay, ¿nosotros no qué? Ah, nosotros no estamos cansados. Ya le agregue usted el complemento que desee. Sí, gracias. Bueno. Check on the next one. Affirmative sentence, they are hungry. Están hambrientos, right? Negative sentence. They are not hungry. Correct. All the alternatives are correct. Forma completa, they are not hungry. De ahí tenemos una combinación. They aren't, ¿verdad? Y el complemento. Or they're not. Todas esas opciones son válidas cuando hablamos de contracciones. En este caso, que sería una oración negativa. ¿Questions at this moment? ¿Preguntas a este momento? No. ¿Not at this moment? Perfect, perfect. Let's move on then. Continuamos entonces. Check on this one. Vamos a hacer una práctica rapidita. Voy a escoger a ciertas personas para que puedan participar. And the practice is this one. Create a negative sentence and share it with the rest of the class. Dígame. Se ha venido una gran tormenta en esta zona de aquí. Ya se la mandé. Entonces, ustedes me dijeron que se las mandara. Entonces, pero yo no se la pedí. Yo no se la pedí. El problema que hay es de que se va la luz. Así que por si... Sí, igual, Tiche, por si se va la señal, está lloviendo acá. Ok, comprendo, ¿verdad? Son cosas que no podemos controlar, pero muchas gracias por su notificación, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Los que no me pidieron la lluvia les cayó, miren, ya ven. Teacher, en una cosa, se llega a ir la luz y ya no me puedo incorporar. ¿Cree que me pudiera decir a donde yo pudiera ver la clase nuevamente para no perderla? Sí, en este caso, en su correo informativo, aparte del enlace para incluirse al grupo de WhatsApp, se les incluye el enlace con la lista de reproducción de YouTube.
Entonces ahí lo puede revisar. Igualmente yo se lo puedo mandar después de la clase, yo les puedo compartir el enlace si usted no lo tiene a la mano. Pero igual, en ese correo de bienvenida está toda la información del el enlace para la videoconferencia, los, la contraseña, el WhatsApp y el enlace de las videoconferencias. Pero lo podemos buscar por ahí. Igual yo se lo comparto. Pero sí, ahí le podemos dar seguimiento. Ok, gracias. Entonces me la comparto, teacher. Sí, gracias. Sí, perfecto. Con gusto, con gusto. Solo como comercial, por si alguien tiene ropa afuera y ya está lloviendo. Ah, ya ve, ya ve. Sorry. Ya ven, y me dije, hey, espéreme, ya vengo. Ah, no, 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 no. No, son bromas. Yo ya le entré antes, no vaya a ser. Thank you. Ok, perfect, perfect. Vamos a ver, hagamos la práctica, rapidito. Vamos a crear una oración en negativo, puede ser acerca de usted, y la compartimos con la clase. Por ejemplo, para mí, yo voy a crear una oración y yo voy a decir, I am not from San Salvador. Y esa sería mi oración. I am not from San Salvador. Okay, let's check a sentence. Vamos a ver. Miss María Luz, si nos puede compartir una oración. A ti, por favor. I am not hungry. I am not hungry. Ah, qué bien, no está hambrienta, excelente. Ya hace no, me imagino. No. Porque se me vino a la mente. Ok. Sí tengo hambre, teacher. Sí tengo hambre, teacher, okay. Pero por la práctica, dije usted. Thank you so much. Other person, Evenil San Morales, please. A negative sentence. Thank you. He is not playing. Okay, he is not playing. All right, he is not playing. It's acceptable. Thank you so much. Let me see. Miss Carla Alfaro, other sentence, please, in the negative. I am not from the Mexico. I am not from Mexico, right? I am not from Mexico. Thank you, thank you. Let me choose other person to participate. Let me see. Mr. Osmin Rivera. Hello, hello, Osmin. I need your collaboration. Thank you, thank you. Hello. I am not speak English. Ah, in that case, with the verb to be should be different, right? En este caso, con el verbo de acción speak, no hacemos juego con el verbo to be. ¿Verdad? Porque ahí sí ya sería otro complemento para hacer la negación. Como posibles alternativas, podemos mencionar un lugar de donde usted no es. Podríamos también utilizar tal vez un adjetivo, ¿verdad? Una descripción. Por ejemplo, yo digo, I am not sad. No estoy triste. Es un posible complemento cuando utilizamos el verbo to be. Los verbos de acción ya los vamos a ver más de lleno más adelante, ¿verdad? Y ahí vamos a descubrir la información. Okay, repito necesaria. Entonces. Sí, I am not from San Michael. All right. Yeah, not from San Michael, right? It's too hot, right? Allá está muy caliente todavía. Me imagino. ¿Tenemos alguien de San Miguel acá? No, no, nadie. Okay. Nice. Okay. Perfect. Let's choose other person. Let me see. Fernando, tell me. Dígame, Fernando. Okay, let's see on this one. Vamos a escoger otra persona para que pueda participar. Let me see. Miss Zulma Carrillo. Zulma Carrillo, compártanos una oración en negativo, por favor. Okay. I am not attentive because of the rain. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Let me see other person to participate. Miss Doris Mena. Other sentencing negative, please. Okay, I am not sleeping. Okay, I am not sleeping, could be possible. And we finish the practice with Mayra. Miss Mayra, dígame, cuéntenos. Check on the microphone, cheque su micrófono, Miss Mayra, por favor. Muchas gracias. No quería participar, le decía. No sé, yo había dicho esto que decía, it is not a cat. Ajá, it is not a cat, es correcto. Right? Uh-huh. It is not a cat. Imagínense que ve en la noche por ahí un animalito pasando. Hey, mira, ahí va el gato, ¿no? It is not a cat. Es un taco así, dígale. O le informe. Right? Thank you. The sentence is okay. It is not a cat. Thank you. Thank you so much.
Let's continue with more information. Other part of this section is to check on yes and no questions with the verb to be. Vamos a ver también cómo formulamos preguntas con el verbo to be. Va a ser algo similar a lo que vimos ayer con el cambio que ocurre cuando utilizamos preguntas en el verbo to be. ¿Okay? Veamos por ahí la primera oración. ¿Verdad? Tenemos una affirmative statement. I am from San Salvador. What is the question of this part? ¿Cuál sería la pregunta si quisiéramos formular una pregunta con estos elementos de la primera oración en pantalla? Are you from San Salvador? Are you from San Salvador? No. Are you from San Salvador? Thank you. That could be an alternative. Thank you. You are from San Salvador. You are from San Salvador. And I are from San Salvador. Okay. San Salvador. Thank you. Thank you, thank you. I from San Salvador. I from San Salvador. Thank you so much. Check on this one. Veamos por acá. Si usted quisiera formular una pregunta literal con los elementos que tenemos en pantalla, recuérdese que hacemos nada más un cambio. Y el cambio es el verbo to be inicia y después agregamos el nombre, ¿verdad? Que tenemos por ahí. En la siguiente oración, ¿verdad? Si tenemos you are happy, solo hacemos una inversión. Hacemos are you happy. En este caso, de la pregunta 1 que tenemos por allá, am I happy? Es una pregunta que podemos formular, pero a veces es como que usted se pregunta a usted mismo o le pregunta a alguien más, hey, y yo soy de San Salvador. Imagínese que usted no se acuerda, hey, y yo soy de San Salvador. En ese contexto sí es posible. Pero estamos hablando de un contexto de una conversación. Yo si le quiero preguntar a alguien, nos vamos a preguntar, am I, ¿verdad? Porque no es una pregunta acerca de mí, sino que de una persona. Entonces, se le ahí, corta. Ahí se cambiamos. Corta. ¿Perdón? Se le corta, se queda como estática usted se queda estático. ¿Será que todos presentamos el mismo problema? No. No, yo escucho perfecto. Ah, ok. Ok, gracias por su confirmación. Podría ser problemas de la conexión en su residencia, ¿verdad? Tal vez mejor, ¿verdad? Porque si ya es que todos, entonces sí es problema mío, veo yo cómo lo solvento por acá. Espero mejore la situación con el internet para poder igual escuchar y poder participar. Como les comentaba acá, es posible hacer una pregunta, am I, ¿verdad? Pero es como que imagínense, y yo no me recuerdo, yo soy de San Salvador, ¿verdad? Y yo estoy contento. Am I happy? Era como que usted se cuestionara a usted mismo. Es posible utilizar esa pregunta. Pero en un contexto de conversación, la pregunta sería, are you? ¿Ah? Porque yo le estoy preguntando a otra persona. Como que yo le dijera a usted, are you happy? Y usted me va a decir, yes, I am. Ajá, perfecto, exacto. ¿Verdad? En ese caso, sí puede variar un tanto la pregunta, pero en el contexto de conversación, ¿verdad? Acá si lo queremos hacer bien literal, sí es posible, pero nada más sepamos que si usted dice am I, es como quisiese preguntar a usted mismo, algo así, sería el contexto. Am I happy? Check on the next one. Vamos con la siguiente que tenemos por ahí. He is Peter. ¿Cuál sería la pregunta? Is he Peter? Is he Peter? Right, thank you so much. Is he Peter? Thank you so much. And that is the question that we can create. Right? Is he Peter? Right, and let's do a quick practice. Hacemos una práctica rapidito por acá. Déjeme hacer un cambio por acá. Cambié en este momento la reproducción y les puse en pantalla a un compañero. Hicimos famoso a un compañero. Y les pregunto yo, el compañero que tiene usted en pantalla, ¿is he Peter? No, he is not. Excellent, thank you. Lo hicimos famoso, Mr. Luis. Lo pusimos en pantalla grande. Thank you. Excellent, thank you so much. Excellent, perfect. Let's do other practice similar to that one. Vamos a hacer una práctica similar a eso.
para que vea usted por acá. Déjeme ver por acá. Let's see. Okay, let's switch another person, right? Vemos otra compañera por ahí. Ah, excelente. Thank you. Todos tenemos momentos de fama, ya ves. Excelente. Un saludo para YouTube. Ah, no, pues, chicas, suscríbase al canal. Y todo. No, sobra. Autógrafo, okay. Autógrafo. Yes. Tell me, is she Carla? No, she's not. Thank you so much. Thank you so much. Let me see other person to participate. Vamos a hacer la última práctica por acá. E igualmente les muestro a alguien. Vamos a ver. Tell me, is she Elba Carolina? Yes, she is, right? Y Miss Elba nos dice, yes, I am. Correcto. La misma que viste y calza, digo, excelente. Thank you so much. Perfect, perfect. Thank you so much. Perfect. Let's continue with the practice on this part. Let me see. Déjenme ver por acá. Perfect. Continuamos por acá on the information. Let's start on the next one. She is a student. Question? Is she a student? Mm-hmm. Thank you. Is she a student? Thank you. Check on the next one. Vamos a la siguiente. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la forma correcta de pensar a student? It is a dog. Student. Is it a dog? Perfect. Thank you. The next one. Are we tired? Perfect. Check on the microphone, people. Check on the microphone. Please. Thank you so much. Perfect. Okay, let's check on this one. And the last one, you have the affirmative sentence. They are tired. And the question. Are they hungry? Are they hungry? Right, thank you. Thank you. That's fine. Let's do a practice. Hagamos una práctica. Vamos a hacer una práctica de pronunciación porque a veces cuando hacemos este tipo de pregunta, como nosotros nos mentalizamos el orden de una oración afirmativa, entonces a veces, aunque nosotros queramos hacer la pregunta, a veces nosotros hacemos el orden de una oración afirmativa. Decimos I am, decimos you are, cuando si queremos hacer una pregunta, el orden debería ser diferente. Okay? Let me see. Is there a question, Miss Ceci? Sí, pronunciation, hungry. Hungry. Mm-hmm. Diferencia con enojado. Con enojado, ok, perfecto. La palabra enojado, se la voy a escribir por acá igual, ¿verdad? Nos va a servir de práctica. En este caso, la palabra o el adjetivo enojado lo decimos angry, el que tenemos por acá, angry. Y el adjetivo hambriento, usted le dice hungry. Hungry, angry, hungry. Esa sería la diferencia entre las dos palabras. Angry, enojado es angry. Uh-huh. Y la otra es hungry. Thank you. Okay, my pleasure. Fernando, tell me. Sí, ayer me quedé con la duda de la pronunciación de árbol y el número 3. Ah, perfecto. Veámoslo por acá. Aprovechemos toma ahí el espacio. De las palabras que quieres comprender. Hola, hola. Ya vamos a llegar a nuestro destino. Hey. En el mapa me pusieron ya, ¿verdad? Perfecto. Veamos por acá. Veamos por ahí. La diferencia entre estas dos, mister, sería en la primera palabra que escribí por ahí tenemos un árbol. En ese caso lo mencionamos tree, cabal como que fuera sonido TR, tree. El número 3
lo mencionamos en ese caso con el sonido como que fuera un tanto de sopladito, llamémoslo así, ¿verdad? Porque lo mencionamos three. Three. No mencionamos three. Si usted me dice number three, como que me estuviera diciendo el número árbol, ¿verdad? Entonces, no lo mencionamos de esa forma. Sería three, ¿verdad? El sonido es como que usted pusiera su lengua en medio de sus dientes superiores y sus dientes superiores e inferiores, ¿verdad? Y como que fuera un tanto sopladito, ¿verdad? Ese sonido o esa posición para emitir ese sonido en español no existe. Es algo que es muy, muy del inglés y es uno de los sonidos que necesitamos practicar para irlo internalizando, ¿verdad? Si lo quisiéramos exagerar, sería como poner en esa posición, como si free, free. Pero igual, ¿verdad? Eso es cuando estamos iniciando, ¿verdad? Después usted va a ver que no es necesario hacer tal vez un gesto tan exagerado. Solo menciono three, right? Three, three, ¿verdad? No es que necesitamos abrir tanto nuestra boca para hacer el sonido, ¿ok? Pero sería la diferencia. Three, árbol, three, el número tres. Gracias, Lick. Okay. My pleasure. Un gusto, un gusto, un gusto. Thanks. Let's do a practice. Hagamos una práctica. Como les decía, solo los inicios de la pregunta, ¿verdad? Porque eso es muy importante que lo conozcamos. Escúchenlo primero. Primero lo escuchamos y después lo vamos a practicar. At this moment, listen. Voy a iniciar yo y se los leo. Usted solo escucha y después lo vamos a practicar, ¿ok? Voy a iniciar. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? One more time, lo escuchamos nuevamente. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Now repeat after me. Ahora repita después de mí, porfa. Am I? Am I? Am I? Am I? Am I? Right? Vea por ahí que hacemos una unión de sonidos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no hago una pausa entre decir am I, ¿verdad? Porque si no tendría que hacer una pausa, sino que se une el sonido. Am I? Perfecto. Am I? Thank you. Thank you, thank you. Continuamos. Are you? Are you? Are you? Are you? Are you? Are you? Here? Is he? Is he? Is she? Is she? Is she? Is it? Is it? Thank you, thank you, thank you. Igualmente no hacemos una pausa entre estas dos palabras. Si usted hace una pausa, muy probable va a sonar que usted diga is it. Pero el último sonido de la S is se une con el sonido de la vocal de la siguiente palabra. Is it? Is it? Facilito, is it? Is it a dog? Y eso usted lo va a escuchar muy comúnmente cuando escuche palabras o cuando escuche conversaciones de alguien nativo o cuando vea películas. Las personas no hacen pausa, sino que, hey, is it a dog? Y usted se queda, hey, ¿qué dijo? No le logré captar la idea, pero es porque existe ese tipo de unión de sonidos. Miss María Luz. Bueno, tengo confusión en cuando dice I am o en I. Si la A se pronuncia M o am. El verbo to be, me dice el verbo to be tal cual, AM. ¿Cómo lo pronunciamos? O la contracción. Ok, no, pero en este caso es I. Ah, es I am. I am. O I am. En el afirmativo vamos con I am. I am. Okay. Pero cuando ya lo convertimos, ahí decimos am I. Am I. Cambia un poquitito la pronunciación al inicio, ¿verdad? Porque no vamos a decir am I. No comienza igual, ¿verdad? En el afirmativo, sí, I am, am I. En la pregunta sí varía un poquitito, tal vez. Bueno. And let's continue in the next one. Repeat after me. Are we? Are we? Are we? Are we? Are we? Are we? Thank you. Are they? Are they? Are they? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Perfect. Perfect. Questions at this moment? No sé si existen preguntas a este momento. No.
Not at this moment. Okay. Thank you. Thank you so much. Remember, in the platform, you have more practice and more details, ¿verdad? Recuérdese que me voy a echar el comercial. En la plataforma, usted tiene esta información ya más detallada, con videos y con más ejemplos, y usted igualmente lo puede practicar, ¿verdad? Acá, si usted ya lo vio, perfecto, lo practicamos. Y si no lo ha visto, es una introducción, pero le animo y le recuerdo que debemos progresar antes de la videoconferencia en cuestión de contenidos. Let's do a practice. Vamos a hacer a Miss Andy. Dígame, Andy. Teacher, buenas noches. Una pregunta: en la plataforma o en los videos de YouTube, ¿habrá alguna parte donde explique? Bueno, en mi caso, a mí me cuesta porque no conozco el significado de algunas palabras en inglés o cosas como árbol, como nubes, cosas así. ¿Habrá algo específico ahí para que pueda practicar y aprender ese tipo de palabras? Un recurso tal cual, como llamémosle como un diccionario interno o como un glosario de contenidos en la plataforma, hasta donde yo conozco, quizás no se cuenta con eso, ¿verdad? Sino que ahí nosotros ya por nuestra cuenta nos ayudamos de diccionarios o con cualquier herramienta que podamos utilizar y que nos aporte en nuestro, ¿cómo se llama?, proceso de aprendizaje, ¿verdad? Yo le sugeriría que se puede buscar un diccionario de confianza, ya sea de las marcas conocidas, Cambridge, por darle un ejemplo, ¿verdad? Eso es bastante conocido y no es que esté haciendo la publicidad, pero es bastante fiable. Usted lo puede utilizar, ¿verdad? Y ahí sí ya entra en juego, ya que en la plataforma por el momento no cuenta con una herramienta tal cual como usted lo menciona, pues ahí sí ya entra en juego decir, hey, yo encontré una palabra nueva que no la conozco, entonces yo la busco y yo la investigo. Incluso hay ciertos diccionarios que incluso le da la pronunciación, ¿verdad? Si tanto usted ve la palabra, ve cómo se dice en inglés, e igualmente usted escucha la pronunciación de estas palabras, ¿verdad? Eso nos podría funcionar para poder incrementar, y es entendible. De repente encontramos palabras en ciertas conversaciones y que no las comprendemos porque es nuestro primer contacto con el idioma, ¿verdad? Pero ahí sí, la invitación sería que podamos utilizar un recurso externo, ya sea un diccionario, para poder comprender todos estos conceptos. Okay, gracias. Bueno, ok. Let's do a practice. Just before we finish, antes de finalizar por ahora, vamos a ver por acá information about short answers. ¿Verdad? ¿Cómo sería una respuesta? Si yo le pregunto, are you from Canada? ¿Cuál sería la respuesta? I am from San Salvador. Mm-hmm. Okay, thank you. Right? No, I am from San Salvador. No, okay, thank you so much. Thank you. I am not from Canada. I am from El Salvador. Thank you so much. That is other valid answer. Es una respuesta válida lo que me han dicho. Perfecto. Como estas respuestas son de sí o no, tenemos que hacer una afirmación, ya sea sí o sea no, ¿verdad? Si le pregunto, are you from Canada? Respuesta corta, usted me puede decir en el caso que tuviéramos a alguien de por allá. Yes, I am. Si no, no, I am not. ¿Verdad? Podría ser una respuesta corta. What about this one? Vamos a hacer una pequeña práctica así rapidito con algunos compañeros. Let me see. Miss Miriam. Tell me, Miriam Alas. Are you from Sonsonate? Recuérdese que el from nos sirve para la ciudad también. Are you from Sonsonate? No, I am not. I am San Salvador. I am from San Salvador. I am from San Salvador. Thank you so much. Carmen Elizabeth Blanco. Are you from Usulután? No, I am from San Salvador. Ah, perfect, perfect. Thank you so much. Let me see on more people at this moment. Miss Estela del Pilar, tell me, are you from San Vicente? I know. I am from La Libertad. From La Libertad. Thank you so much. Okay, perfect, perfect. Thank you so much. Let's see on the next question. Veamos la siguiente pregunta que tenemos por ahí. Is she a teacher? ¿Cuáles serían las posibles respuestas cortas para esta pregunta? Yes, she is. Yes, she is. Yes, yes she is. And no. No, she's not. Thank you. Correct. Yes, she is. No, she isn't. ¿Verdad? Similar cuando lo hicimos con el ejercicio de las
de las cámaras, ¿verdad? Que les mostraba un compañero y usted me decía si era o si no era la persona. And finally, check on the question. Are they happy today? ¿Cuál sería la respuesta afirmativa? Yes. Yes, they aren't. Thank you so much. Thank you. And those should be the different short answers to provide to these exercises. Questions at this moment? No sé si existen preguntas a este momento. Everything clear? ¿Todo claro al momento? Sí. Okay. Sí, teacher. Perfect. Thank you so much. All right. Como todo está claro, mañana vamos a tener práctica de esta información, pero esto nos sirvió como una introducción. Igual durante el día les voy a mandar unas capturas que nos van a servir en clase, ¿verdad? Si usted tiene la chance, usted la revisa para que tenga más o menos la información y la idea, ¿verdad? Mañana vamos a tener práctica, vamos a formular preguntas y vamos a crear conversaciones ya utilizando este contenido que hemos compartido en esta sesión, ¿ok? Entonces, por mi parte ha sido todo. Les deseo una feliz noche and see you tomorrow. Mañana nos vemos otra vez. Thank you, teacher. Bye.